I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Y mi micrófono pues se apagó ahí, no le sé. Fui a un pueblito a llevar una forma, la W9, para que nos den unas 10.99. Si ven, ahí voy aprendiendo, ya le sé al rollo, deje, maneje más o menos. Vine y me desvié porque esta mañana miren, trae nieve en el suelo. Esta mañana miré una golondrina, dije, no way. Como una golondrina ahorita. Aquí, en este lugar, que ya los había traído, abajo el puente, aquí es donde se congregan todas. Entonces, pero eso es como junio, julio, por allá. Ay, miren, me está entrando el airecito puro así, hasta me quiere hacer estornudar. Dice, te va a sacar toda tu suciedad y te va a meter puro aire, puro. Purificarte el alma que la necesitas. Oigan, pero, pues mucho aire, lo siento, sorry. Y vine a chequear acá abajo el puente, pero miren cuánto ya anduve aquí. Traté de hacerlo con el micrófono y se me desconchinfló. Miren, está lleno de huellas de huellas de vaca. Oigan, me voy a meter, ¿saben qué? Me voy a bajar acá a ver si con el airecito me tapa un poco aquí. Ahí voy. Y ya hay huellas mías aquí porque ahorita vine con el micrófono, pero... ¡Ay, güey! ¿Qué anda cayendo? Perdónenme. Pero no me funcionó. No se oye nada. Anyway. Aquí mero. Miren, no hay ni una golondrina, como les decía. Y tampoco me puedo meter a enseñarles los carros que les había prometido, que iba a ir a husmear adentro de ellos y la fregada. Porque miren hasta dónde están. Miren. Toda esa hilera, la de allá. Oigan, y lo déjenme les digo, a ver si no les parece algo familiar. Aquí está bajo el puente. Ahí me dicen si sale algo atrás de mí. Oiga, y luego el muchacho, miren, ahí está el puente. El muchacho que viene a chequearme, que sí, qué frego está haciendo aquí, que me vaya, pocas palabras, ¿no? Oigan, es el yerno y se cree así todo macuco. Oigan, y pasa el dueño, o sea, el suegro de ese señor, y nomás me dice adiós, ¿te vale? Oigan, porque son así tan feos, no sean así, no se adueñen de las cosas. No sé si es macuco o es culifánfero. Ay, se las dejo. Oigan, no, pero miren. A ver qué hay acá. Ay, no. Miren. Esto no lo vi ahorita que andaba acá porque andaba dando con el micrófono. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Si oyeron algo, cayó de arriba.
salir que patitas para que las... Oh, no, 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 no. Miren esto. Ah. Uy. No. Mejor nos vamos. Miren, oigan allá. Paisanos, ¿o qué rollo? Yo no sé quién será tan artístico acá. Eso no estaba ahí cuando yo venía ya era unos 5 o 6 años. Pero miren nomás acá. Y pues no, no me voy a poder meter ahí. Porque me da un trancazo, ya habrá, me pone el santo. ¿Para qué les cuento? Y no, pues mis videitos, pues déjenme les cuento una historia de lo que subo de aquí. Al aire otra vez vamos, ¿eh? Miren, aquí no se siente el aire. Este, mi muchacho, uno de mis retoños, mis chilpayates, en diciembre cuando vino para acá, llegó ahí todo cuspio. Y nomás se sentó en el sillón, nos saludó y todo el rollo. Y luego de repente, está ahí en el teléfono. Y luego de repente dice, oiga, yo acabo de ver un león de montaña. Y no le digo yo, ¿y por qué no me habías dicho? Digo, sí, oigan, yo creo que este puente está embrujado. La otra vez, ya me acordé, la otra vez ya vi feo el micrófono y ahora se me paró y ya no funcionó. A tener brujería o algo aquí. Ay, no, oiga. Y luego le digo yo, porque a tu mamá no le creen cuando dice que ve esas cosas. No, dice, pero es que ahorita que pasé por ahí, yo vi... Que él puso una cámara allí en la mano y le puso una cámara y miró que había unos babies de un león de montaña hace como unos 3-4 años. Entonces pues sí hay leones aquí. Entonces, y yo estoy ahorita exactamente en la misma línea donde viene el león, pero hacia el oeste, como 3 millas solamente. No, ¿vieron los huesos? Miren, pues acá está. Ahí está el puente y hay un chorro de huellas ahí. Y pues acá están los coches. Nunca ya me salió el moco, la fregada. Ah, pero oigan, vea que este airecito sirve para limpiarle uno el alma cochina que tiene adentro. Miren. Carrazos, no, ¿se imaginan ustedes los royalties por ahí? No, hombre, no. Hasta una silla. Allá que se ve. Allá es donde bajé la otra vez. Pero ahora, pues no hay tocallas, entonces me arriesgo más para acá. Yo quería haberlos llevado allá donde están esos, pero me da un santo fregazo la línea eléctrica. Oigan, y luego me desmaya y quien viene y me rescata. Mira, ahí está un hoyo con una tocaya, yo creo. ¿Saben qué van a decir? ¿Quién fregado te trae acá? ¿Vea? Ve nomás. Mira. Los coches ahí. Y pues como pueden ver, en medio de la nada. Como siempre. Miren, ¿para qué lado están los coches? El puente, pero pues como me meto allá y luego la puerta la tienen cerrada, pues obviamente no. Oigan, y lo déjenme les cuento una historia. Mis chilpayates me hicieron me van las cabras ya a mí, o un test. Ay, Dios mío. Me hicieron un test de los ancestros, ¿no?
luego, pues yo creo por eso me gusta tanto andar acá. Yo creo ustedes también, que les gusta mucho este rollo, han de ser parte mía también. Me salió un 47% indígena del área de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Y luego me salió un... Ay, déjenme, me hago más para acá. Me salió un... 27%, sí, un 27% español. ¿Cómo la ven, Serafines? Y luego me salió 15% vasco. So, les digo yo, haciéndoles un chiste, pues si dicen que soy una vasca, pues sí soy, ya comprobado. ¿Se acuerdan cuando la gente tiene muchos de dicho? Los que saben, saben. Pero sí, bien raro, me salió todo ese rollo ahí, bien curiosillo. Y yo dije, pues por eso me encanta andar acá afuera a mí, como un espíritu libre, como ese que les dije allá en Oklahoma. Pues, ¿cómo no? Si de acá es uno. Pues sí, chicos, háganse ese test, está suave saber qué rollo. Pero si tienen algún problemita, algún pedillo, como dicen ahí, no lo hagan. Oigan, miren mi cachuchita, ¿por qué no les gusta? Chuléenmela. Es de mi chamba de ahora. Pues bueno, chicos, se me cebó una vez más. Porque pues me doy un trancazo ahí con la... con la, la línea caliente esa. Y pues no. Y luego pues la puerta está cerrada. Y luego viene el macuco este y me saca aquí a patadas. No. Que traes, le voy a decir un día, si tú ni fu ni fa, ¿verdad? Ay, no, siempre viene, no sé, como que me tiene tirria o algo. ¿A quién le voy a robar? ¿A quién esa cosa? ¿Verdad? Gente tan rara. Pues bueno, chicos y chicas malas, ay, discúlpenme el aire y mi tecnología que no sé ni más. Ay, mi micrófono no quiso. Le digo que está embrujado aquí, algo tiene. La otra vez que andaba en la nieve, con el aire, con el frío, trabajó perfecto. Aquí no. Algo hay aquí, yo creo. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Y ay, les agradezco muchísimo que ahí me comentan y me saludan, sobre todo. Me gusta mucho que me saluden. Gracias. Bueno, adiós. Cuídense.